Ajá. Trabajadores ferrocarrileros activos y jubilados afiliados al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Su amigo Antonio Rodríguez Fritz les manda un cordial y fraternal saludo desde Panamá, donde estamos en la 19ª reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo. Entre varios asuntos que hemos venido aquí a expresar, a denunciar, se encuentra la situación que están ustedes sufriendo en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana con la falta de democracia, esa falta de democracia y corrupción que tanto daño le ha hecho a México. Nosotros acompañamos la promesa del señor presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, de luchar contra la corrupción. Y el principal camino para lograrlo es luchar por la democratización del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Luchen juntos. Estamos conversando con el compañero Benito Bueno Rentería y estamos convencidos que este trabajo nacional que están ustedes efectuando con las diferentes secciones en todo el territorio nacional, junto con el acompañamiento de la Federación Internacional de los Trabajadores de Transporte, resultará en un sindicato democrático. Terminen juntos con las prácticas de líderes charros como el que actualmente se encuentra falsamente en la Secretaría General del Sindicato. Luchen juntos ustedes, que nosotros los acompañamos.